What's up YouTube, Carlos Revolution de este lado, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos toca hablar de GTA 6 y hay rumores, chicos, de anuncio. Hay rumores de que por fin tendremos el anuncio del tan esperado nuevo juego de Rockstar. Y están de suerte, sé que están aburridos con la cuarentena y no saben qué hacer. Ya perdieron la fe en todo, pero les pido que pongan un poco de fe en esto, porque es posible que esta última semana de marzo tengamos el tan esperado anuncio. Les recuerdo que subo videos semanales del mundo de los videojuegos. Si quieres más videos así, te invito a suscribirte para no perderte ninguno nuevo. ¡Empecemos! Sé que a este punto estarán, esto es imposible, ¿cómo es que tendremos un anuncio de GTA 6 este mes de marzo? ¿Y es que acaso Rockstar ha perdido la cabeza? Y digamos que yo también he estado un poco escéptico con todo esto y no les quería traer esta información hasta al menos tener aunque sea una mísera prueba de que esto era realidad y de que bueno, al menos tendría un poco de consistencia. Así que vayamos al principio. GTAFonums.com es el foro donde tiene origen este rumor. Hay un usuario muy conocido de nombre impronunciable, ya lo verán en pantalla, que asegura que tendremos el anuncio de GTA 6 este mismo mes de marzo. Lo interesante es que este foro es muy intolerante con las filtraciones. Es decir, literalmente ellos no permiten que tú llegues como Pedro por tu casa y publiques: "Hey, yo trabajo en Rockstar, el tráiler sale el mes que viene". Literal, eso no se puede hacer aquí y eso te asegura un ban inmediato en tu cuenta. Sin embargo, este usuario tiene el permiso, tiene el bien visto de los administradores para comentar todas este tipo de filtraciones, porque ya ha acertado en el pasado algunos anuncios importantes y se ha ganado el respeto de esa comunidad. En el pasado, el tipo filtró con un mes de anticipación el tercer trailer de Red Dead Redemption 2. También filtró la salida del Red Dead para PC y ahora está de vuelta en las andadas nada más y nada menos que con el anuncio de GTA 6. Él publicó en enero de este año lo siguiente: anuncio en marzo, fecha de estreno para septiembre, anuncio de retraso para julio, la nueva fecha sería para diciembre y en noviembre se anunciaría otro retraso. Y la fecha definitiva para la salida del juego, marzo 2021. Si me preguntan a mí, es muy pero muy apretado que este juego salga directamente dentro de un año, pero ojalá sea así. Ahora, lo que hizo que yo hiciera este video realmente es lo siguiente. Al parecer, el dominio de GTA6.com escrito en romanos ha sido actualizado. Para los que no saben, Take-Two, la empresa que es dueña de Rockstar, maneja los dominios de internet de GTA6.com, GTA7.com y GTA8.com. Todos estos URL escritos con el número en romanos. Esto es para evitar que alguien más comprara esos dominios haciéndose pasar por Rockstar. Lo que pasa es que si tú pones en tu navegador en este mismo momento, por ejemplo, GTA7.com en número romano, el servidor te va a redirigir a la página de GTA 5, es decir, la página oficial de Rockstar. La novedad, y aquí lo curioso, es que la página de GTA6.com antes hacía lo mismo, y yo doy fe de ello, yo lo he intentado muchas veces, pero ahora no. Algunos usuarios hicieron una búsqueda un poco más exhaustiva, hicieron uso de una página que te permite ver los movimientos que se han hecho en una URL en específico, y alguien lo intentó con GTA6.com. Y adivinen, la página ha sido recientemente actualizada. Eso también nos dice que la página fue creada, es decir, el dominio fue contratado por allá por el 2005. Como pueden ver, el dominio de GTA6.com en número romano es propiedad de Take-Two Interactive. Y ahora, ¿por qué esta página se actualizaría sin ningún tipo de razón justamente la semana en la que supuestamente se iba a presentar oficialmente el juego? Y además se elimina la opción de su enlace con la página de GTA 5, es decir, ya esa redirección no existe. Lo más sensato sería pensar que el cambio ya se ha hecho y la página está adaptada con el diseño de GTA 6 esperando por fin la fecha de anuncio. Por si fuera poco, hay otra URL a nombre de Take-Two Interactive. Se llama gtavicityonline.com. Este dominio, a diferencia del de gta6.com creado en 2005, este fue creado en 2009, es decir, no tiene nada que ver con el Vice City original. En fin, este dominio está a nombre de Take-Two, fue también actualizado y para el momento que grabo este video, la última update fue el 24 de marzo a las 5:57 de la mañana. Por su parte, el link de gta6.com, su última actualización fue el del 24 de marzo a eso de las 3 de la tarde, hora de Londres, por supuesto.
Aunado a todo esto, una filtración que se dio en 4chan, que todo el mundo consideraba fake por haber sido publicada anónimamente, entre otras razones por supuesto, está empezando a agarrar un poco de fuerzas. En su momento, esa supuesta filtración publicada en 4chan hablaba que GTA 6 sería anunciado oficialmente el 25 de marzo. Y llámeme loco, pero eso ahora puede ser muy plausible. Y bueno chicos, parece que falta muy poco para que por fin se anuncie el juego. Tenemos los dedos cruzados. Esperemos entonces un nuevo anuncio de Rockstar. Y recuerden, si por alguna razón no pasa nada, pues simplemente toca seguir esperando. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.